¿Qué tal amigos del Siglo de Torreón? Aquí te compartimos el corte informativo de este jueves. En lo nacional, Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija está en la encuesta de selección de nuevo candidato a la gubernatura de Guerrero. En lo estatal, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció una nueva planta de General Motors en el estado con una inversión de $1.000 millones. En lo local, Luis Fernando Salazar Padre es el nuevo candidato a la alcaldía de Torreón con Morena. Para finalizar, Torreón ya se alista para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid a adultos mayores. En nuestro portal puede encontrar las sedes de vacunación. Esta y más información la podrán encontrar en la edición impresa y digital del Siglo de Torreón. Recuerden, información confiable al instante.